Bienvenidos al podcast del Freeway Show. Es una autopista de buen humor, ¿eh? Así es, entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información. Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros. Y ponle picante a tu día con el podcast del Freeway Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! Una mujer le cobra a su marido $242 por limpiar la casa. ¿Cómo? Ahora, no se sabe si es por día o por semana. Yo creo que debe ser por semana, es mucho dinero. Esta mujer le cobra a su marido $242 por limpiar la casa. Pero pues es trabajo de los dos, ¿cómo le va a cobrar, pues? Es que uno hace una cosa, otro hace otra cosa. Claro. ¿No? Regularmente nosotros los hombres salimos a trabajar, a pagar muchas cosas, pero... ¿Algunos? Algunos, sí, claro. La mayoría, quiero pensar, salimos a trabajar, ¿no? Para, pues, para llevar los gastos de la casa. Claro. Y hay mujeres que optan por quedarse ahí en la casa para cuidar los niños, que también es un trabajo muy grande y muy fuerte, y para limpiar la casa. O sea, los dos trabajamos. Claro, los dos. Pero ya para como pagarle al marido, ¿por qué? Pues no sé, mira, por un lado hay gente que dicen que le está mirando la cara de bruto a ese señor y que lo está estafando. Hay gente que dice eso. Pero también hay personas que dicen que no debería de haber una remuneración. O sea, que la señora debería de tener una remuneración. Pero es que todos hacemos cosas diferentes. O sea, vamos a repartirnos las cosas de la casa. Claro, claro. Creo que esa sería lo mejor. Oye, como tú haces una cosa y yo hago la otra. Pero es que, mira, existimos a veces, y me incluyo, muchos hombres machistas que queremos ver a las mujeres como chachas nada más, y eso no se vale. También tiene, obviamente, pagarle, pues, con una salidita, un besito, pero ya así como que cobrarle un sueldo. No, pero nadie es chacha. ¿Cómo va a mirarte como una chacha? Pues no, así, muchos hombres desgraciados así piensan que las mujeres nada más están para limpiar y eso está mal. Por favor. No, por eso, mira, yo trabajo y los mantengo y cuando llego a la casa, ahí está mi plato, la casa está limpia, perfecto. Listo. Mira, en mi caso, me debería de pagar a mí, mi mujer. ¿Por qué la ternurita te tendría que pagar a ti, Morris? Pues porque yo soy el que termino limpiando, güey. Sí. Ay, Morris. Sí. Y sí, güey. Mejor que me pague ella a mí. Pura cura y desmadre. Qué rudoso. Con Pancho y Morris en el Freeway Show. Cuéntanos en el Freeway Show algo que... Por bruto me pasó... Amigos, tres adolescentes se metían en un problemón, pero problemón en una escuela. Los están tildando de terroristas esos muchachos. Caray, pues, ¿qué hicieron, güey? Esto en Kentucky, aquí en los Estados Unidos. Bueno, ¿dónde venden el pollo? No. Así se llama el lugar donde son. Pues es que explíquenme, porque yo no sé, güey. No, o sea, yo no me emociono. La pura tragazón contigo. Oh, Dios mío. Oye, yo... Todo lo relaciona con comida. Es acá. Que dice... Kentucky Fried Chicken, andabas pensando, Morris. Dicen Kentucky, pues, me imagino así una cubetota. ¿De cuántas piezas? No, todas las que quieras, yo me las trago todas, pero estoy malo del colesterol, entonces ahorita estoy haciendo dieta. Morris se las traga todas. Bueno, ok. Amigos, estos tres adolescentes en Kentucky son acusados de amenazas terroristas por un reto que están haciendo, un challenge que están haciendo en redes sociales. Consiste el challenge en grabar un video de ellos mismos diciéndole a un maestro que tienen una bomba o un arma en la mochila. ¿Pero a quién se le ocurre hacer esto en estos tiempos aquí en Estados Unidos? A los morrillos se les ocurre hacer esas cosas. Mira, pasaron ya tres incidentes exactamente con lo mismo, el 14, 15, 17 de agosto de este mes en Kentucky. Ahora están alertando a las autoridades también a los padres de que le diga a su hijo que se deje de fregadera. Sí, no hagan eso, imagínate. Claro, imagínate, ya lo están amenazando de terrorista, lo van a meter. Les van a dejar el título ese en su historial criminal, los morrillos, y no se la van a acabar el resto de la vida por una tontería. Es que mira, cuando está uno morro, desafortunadamente no piensa bien las cosas y dice,
pues voy a hacer este reto. Sí. A ver qué pasa. Y porque, de repente, mira, tómala. Por querer agradar a los demás. Sí, exacto. Por querer pertenecer a un grupito. Los borreguitos. No sí. tienen que pertenecer a ningún grupo. Pero no mira, tienen que agradar a nadie tampoco. Por ejemplo, tú hiciste algo por seguir no. a los demás de morro. No. Yo sí, me arrepiento. Era el menso yo ahí. Ah, ese nunca quiere hacer nada. Mira, me arrepiento. Una vez me pusieron a fumar ahí de esa hierba medio rara. Ajá. Y yo por ahí voy de bruto. Pero fíjate, me pusieron. Te pusiste, por favor. Bueno, por seguir ahí. Me pusieron, sí. Bueno, pues total, ajá. total que no, hombre, andaba bien pachequísimo yo. Ajá. No, y pues casi me meto en una bronca. Imagínate, manejando así es peligrosísimo. No, claro, por supuesto que sí. A ver, yo veía todo en tercera dimensión. No podía salir de un estacionamiento. Le daba para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y no salía, pero, como dos horas allá dentro del estacionamiento. Mira, pero si le preguntas es, me pusieron a... Morris, tan grandote y no sabes decir que no. Pues es que por no es favor. Débil. A ver, amiga, ¿le padres, hacen cosquillas? Padres, si me están escuchando, ¿en qué problemón se metieron tus hijos en la escuela? Padres, ¿en qué problemón se metieron tus hijos en la escuela? A veces uno como padre tiene que ir a la escuela a enfrentar todo este claro, rollo. Sí. Pero, pues, ¿sabes por qué? Muchas veces porque no les enseñamos a decir que no a los morrillos. Pues es que los retos están a la orden del día. A ver, ¿ustedes saben cuál es el reto viral favorito de los fantasmas? Ay, no. ¿Cuál es el reto favorito de los fantasmas? No sé, ¿cuál, Morris? Pues el Invisible Challenge. El Invisible. Claro, siempre ganan ellos. Oh my God. Teléfono 1-844-370-4839. ¿En qué problemón se metieron tus hijos que tuviste que ir a la escuela, tío? Tú haces ese reto a cada rato, ¿verdad? Ya, ya, por con favor, tus amigos ya. los fantasmas. ¿Y por dónde regresas a casa? Por el Freeway Show. Por bruto me pasó. ¿En qué problemas se metieron tus hijos que tuviste que ir a hablar a la escuela? 1-844-370-4839. Te estamos platicando sobre este nuevo reto en redes sociales que consiste, estos morrillos lo están haciendo filmar al profesor diciéndole que tienen un arma o una bomba. Ay, no, ¿cómo se les ocurre? Ahora los están tildando de terroristas estos muchachillos y podrían meterse en un problemón con la justicia aquí en los Estados Unidos. Teléfonos en cabina 1-844-370-4839. Tenemos a Antonio con nosotros. Antonio, ¿tú en qué problema te metiste en la escuela o tus hijos fueron? No. Mire, yo cuando conocí a mi esposa, pues uh-huh. yo, niña buena, se portaba bien y todo, sí. ¿verdad? Uh-huh. Ya la conocí después de que salimos de la escuela, ¿verdad? Uh-huh. Y pues tuvimos hijos y todo. Uh-huh. Y haz de cuenta, pues mis hijos salieron tremendos. Y pues yo, la verdad, yo sí, uh-huh. yo era tremendo en la escuela, ¿verdad? Sí. Y pues mi esposa siempre me decía, no, es que tus hijos y que salieron aquí y este y el otro, ajá. ¿verdad? Sí. Pero una vez me contó mi suegro ajá. que mi esposa se lo metió en un problemón porque ella y sus dos amigas ajá. le prendieron fuego al carro de una maestra. ¡No! ¡No, no manches! Y cuando me dijo eso mi suegro, dije, ¡ah, no! ¡De aquí soy! Luego, venga para acá, vieja. Aquí, ¿quién es más tremendo? Tú y yo nunca le prendí el fuego al carro. No. Oye, Antonio, aguas. Imagínate. Oye, Antonio, ¿y el maestro estaba en el auto o fuera del auto? No. Estaba afuera. Estaba, se habían esquipeado para empezar. Sí. No fueron a la clase, se fueron de pinta. Ay, y luego se pasaron por ahí, pues la maestra corrió a una de ellas y haz de cuenta que pues dijeron, no, pues hay que prenderle fuego y pues le prendieron fuego el carro. Y se quemó. Ay. Se quemó todo el auto. No, se quemó. Tuvo que ir los bomberos a apagarlo, apenas había agarrado, ¿verdad? Apenas, pero sí, y ahora ya mi esposa ya no me dice, no, que tú y que no, es tú. Ya no se quemó la boleta. No se quemó, Pancho, te le salieron flores al carro, güey. Bueno, pues no sabía. Tenemos a Fermín con nosotros. Fermín, ¿tú te metiste en problemas o fueron tus hijos? No, fíjate que buenas tardes. Primeramente, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy hablando aquí del norte del condado de San Diego, ¿ok? ¡Eso! ¡Eso! Diego. ¡San Diego! ¡Vámonos a Tijuana! Claro que sí. Mira, fíjate que yo en ese tiempo tendría como 17 años y estaba estudiando en la Vocacional 5 en la Ciudad de México. Ajá. Y tenía una noviecita que era de Sinaloa. Uf. Y me dice, hey, Mota,
pues Ario Noro a tu apellido, ¿no? Digo, pues sí, vente, vamos. Pero como me fui con ella, ¿no? Enfrente está una especie como de un parquecito, uh-huh, y que saca un cigarro de marihuana. ¡No! ¿Y qué pasó? Y le empieza a fumar ella. Yo, ándale, yo no quería, ¿no? No, sabes que yo no quiero, pero... Ándale, Ario Noro a tu apellido. Y pues para no quedar mal con ella, ajá, pues resulta que me doy unas fumadas ahí de marihuana. Ah, ¿y qué pasó? Y resulta que, fíjate, como a los 15 minutos, yo no podía ni subir la escalera de la escuela. No, es que se siente bien gacho. ¿Y qué sentías? ¿Sabes qué? Le dije, ¿sabes qué? Ve por mis libros porque yo no puedo. Trajo mis libros. Ajá. Digo, ¿sabes qué? Me voy caminando hasta mi casa. Ay, Dios. Oye, antes no te corrieron. Estaba lejísimo. Si alguien conoce la Ciudad de México, del centro casi estaba hasta el Torreo de Cuatro Caminos en el Estado de México, y me quería venir caminando, imagínate. Ay, no. Así de que estaba yo bien pasado, bien marihuano. Oye, me vine caminando, ajá, y me senté en la banqueta esperando el autobús. Ajá. Y se me figuró que un policía me iba a golpear. Ajá. Y agarré todo bien ciscado, pero al mismo tiempo reaccionaba de que no era cierto. Ah, ¿verdad? Entonces, ajá, estabas alucinando también. Me estaba alucinando. ¿Quién sabe qué le dieron? Sí. Ay, ay, pasó el camión, ahí por Teléfonos de México está un puente desnivel. Ajá. Y pasó el camión y yo había parado, me agarré, me puse los libros sobre mis brazos y me agarré con las dos manos porque pensaba que iba volando, mano. Ay, Dios, imagínate. Oye. Que... Horrible. En vez de Fernando Mota, te hubieran puesto Rolando Mota para que la rolaras. Sí. ¿Y por dónde regresas a casa? Por el Freeway Show. Por dormir en chones, les dieron una buena picada a Pancho y Morris. Los mosquitos. ¿Qué pensaste? Freeway Show. ¿Te fuiste de party el fin de semana o te quedaste en la casa? Pues aquí en el Freeway Show te actualizamos con todo lo que pasó el fin de semana. Los chismes, conciertos, pedas o metidas de pata. ¿Qué noche la de anoche? ¿Saben quiénes son? ¡Grupo Firme! ¡Grupo Firme! ¿Qué noche la de anoche aquí en el Freeway Show? Oye, ¿qué confesión hizo anoche en una tocada que tuvo el Grupo Firme en San Luis Potosí? Que todos nos quedamos con la boca abierta y está por todas partes. Edwin Casas hace una confesión ayer que nos quedamos así como en cuatro, como dice él. Es que mira, todo mundo se estaba preguntando por qué se quiere salir, tendrá problemas con el grupo y lo están enfade y enfade en las redes sociales. Entonces ya salió a romper con los rumores. Claro. Y esto es lo que está pasando con la salud de Edwin Casas. Él mismo lo dijo anoche en San Luis Potosí. Una hernia tal se va complicando. A mí me... Entonces, eso se hace algo que se llama esófago de Barrett. Y el esófago de Barrett se hace cáncer. ¿Ok? Y así como se quedaron ustedes, el 4 de noviembre así me quedé yo igual frío. Igualito. Pero junté a los mejores doctores, bendito Dios, y me operé. Y le quiero mandar un saludo muy especial a mi doctor Moy y a mi doctor Ponce de León, que son los que me operaron. Pero me acabo de hacer un estudio y ando al... Entonces... ¡Vencimos el cáncer! Entonces, oye, a lo que entiendo yo es de que eso que tenía de la... Sí, se le complicó, pues digo... Del reflujo, ajá, se convierte en eso que mencionó de... En cáncer, claro. ¿Cómo le dijo él? Esófago de cáncer, algo así, ¿no? Algo así. Eso se convierte en cáncer. Sí, tiene su nombre. Cruel. Tiene su nombre, esa enfermedad. Pero desafortunadamente, oye, se entera así la gente, uh-huh, y ahora pues Edwin, o sea, nos preocupa porque... Pero... O sea, su... Entonces está mal. Pero tanta gente que tiene esa hernia y tal. Pues sí, pero mira, eso... Hay un montón de personas también, que tenemos ese problema. Eso también pasa por fumar y pistear y las preocupaciones también. O sea, claro. Edwin no se la ha pasado bien estos últimos días también por, pues, por su separación, todo esto. Y lo habíamos mirado muchas veces que lo llevaban al hospital. Y dice, ¿qué rollo que está pasando con este morro? Y siempre había hablado... Es delicado. ...de la hernia y tal, pero ahora parece que le metieron miedo a los doctores y dijeron, mira, si no te curas, si no te operas, esto se puede convertir en cáncer. ¿Sabes quién también tenía este mismo problema? Algo muy parecido, creo que Bobby Pulido.
El Bobby Pulido. Oh. Y le curaron también, lo operaron y le quitaron también ese rollo. Y fíjate, Bobby Pulido también duró un tiempo fuera de la tarima de los espectáculos por esto mismo, por los problemas. Claro. Oye, ¿sabes qué también pasó este fin de semana? Que fue muy triste, señor. La despedida de... Los Temerarios. Oh. ¿Se despidieron los Temerarios? ¿Cómo? Ya, se retiran de los escenarios. ¡No me digas eso! ¡Claro! Amigos, los Temerarios, la gente que crecimos escuchando la música de los Temerarios, bueno, pues anuncian su separación tras 46 años de carrera y harán una gira del adiós. Ya se retiran de los escenarios los Temerarios. Lo anunciaron desde, creo que ayer en la tarde, hoy en la mañana, noticia por todas partes. No me diga. Y luego, ahora, ¿dónde me voy a dormir? ¿En qué concierto me voy a dormir? Ay, Dios mío. Ay, era en el concierto que me dormía, güey, yo. Lárgate, Morris, ya, lárgate. Good Vibes Only, con Panchote y Morris en el Freeway Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! Amigos, un turista está indignadísimo porque en el hotel donde él llegó a vacacionar, allá en las playas mediterráneas, pues no podía tener un buen pumpón arribotota dentro de este hotel porque dice que las camas, en el cuarto donde le tocó, había dos camas individuales. Ah, pues sí, es que no te ponen una king y no puedes hacer, claro, pues ahora sí, todo completo. Él quería una king, entonces trató de juntar las dos para tener más espacio porque es salvaje así como yo. Entonces, ¡ay, ¿qué? ¡Cállate, güey! ¿Qué? ¿Por qué te ríen? ¡Uy, sí! ¿Qué? Tiger, viene acá salvaje. El tigre en la cama hoy. Si ustedes no son salvajes, no es mi problema. ¿Quién dijo que no somos? Bueno, pues el tipo ocupa mucho espacio, así como yo. Entonces, se resbalaban las dos camas. Ajá. No tenía suficiente espacio el señor. Entonces, se indignó y está demandando a estos hoteles porque no había una cama aquí para poder... O sea, meterle con todo ahí al ejercicio carnal. Y el piso estaba bien resbaloso. Ah, no se podía detener. No amarraba. No amarraba muy bien todo. Entonces, no le gustó las vacaciones ahí. Oye, y de seguro también estaba molesto porque no había un espejo en el techo. Sí, a los lados. Un tubo y un jacuzzi. Pero no había tampoco. Y de esos sillones que se ven así bien raros, yo no sé para qué los usan. Sí, que como botita, ¿verdad? Ándale, yo no sé para qué son. ¿Para qué se usan esos? ¿Quién sabe? ¿Saya, para qué se usan? Yo no sé, yo nunca he entrado en algo así. No, no sé de qué estás hablando. No, ahora resulta. Ni lo volvería a hacer. Sí. La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Amigos de la Liga Defensora, tenemos con nosotros a la abogada Leti Valencia, que le damos la bienvenida como todos los lunes, porque, oiga, poca gente hace este servicio comunitario como lo hace usted todos los días. Y quiero darle la bienvenida, también quiero preguntarle, abogada, sobre... La otra vez nos platicó sobre lo que llaman esto de paroles, pero ¿Cómo descubrí... Ya me dijo la abogada la vez pasada que son permisos. Ah. Y que hay diferentes tipos de paroles. Eso yo no sabía, abogada. Exactamente, Pancho. Primeramente, buenas tardes, Pancho, Morris, ¿cómo están? Yo estoy aquí encantada de estar con ustedes y de platicar de este tipo de parole, porque es algo, una conversación muy importante. Sí. Y sí, como lo dices, Pancho, hay diferentes tipos de paroles, pero los más comunes se llaman el parole in place, el advance parole y el parole humanitario. Oh. El parole in place es mi favorito porque este puede hacer milagros. Este es el parole que se solicita cuando alguien tiene un familiar inmediato como un cónyuge o hijos en el ejército, en cualquier rama del ejército, puede ser hasta el National Guard. Esto le puede ayudar al padre o al cónyuge a obtener una entrada legal. El mismo documento que hubieran obtenido en la frontera si hubieran entrado de manera legal. ¿Y por qué es importante esto? Porque ahora pueden calificar para la residencia. Si usted entró de manera ilegal a los Estados Unidos, entonces tiene que hacer el proceso consular, pero eso pues necesita un perdón. Cuando uno obtiene el parole in place, le cura la entrada ilegal para que nunca tenga que salir de los Estados Unidos. Okay. Ah, qué importante es saberlo. Sí, sí, sí. Y recuerden, anoten el número. Si usted necesita uno de estos permisos
para salir. Si necesita información, la consulta es gratis. Le puede marcar a la abogada al 1-800-333-3676. 1-800-333-3676. La consulta es gratis, ¿verdad, abogada? Entonces. Exactamente, gratis. Abogada, entonces, parole in place, que ya nos dijo que parole significa permiso. Parole in place es uno, pero hay más. Sí, hay más. Los otros dos son el advance parole y el humanitarian parole. El advance parole es también muy importante. Esto es para las personas que tienen el DACA, el TPS o que ya aplicaron para la residencia. Si usted aplicó para la residencia o tiene el DACA o el TPS, el advance parole permite que usted salga de los Estados Unidos sin activar ningún castigo y luego regresar a los Estados Unidos de manera legal. Esto, igual que el parole in place, le permite tener una entrada legal para calificar para la residencia. El humanitarian parole es un poquito diferente porque esto es para las personas que ahorita están fuera de los Estados Unidos, pero necesitan entrar de manera urgente. Hay muchas personas que se les negó la visa de turista, la visa estudiante, y tienen familiares en los Estados Unidos que tal vez estén enfermos o como a punto de morir. Sí. Esto ayuda para que las personas puedan entrar de manera legal a ver a sus familiares y luego se necesitan salir, pero esto también otorga la entrada legal, así que cualquier parole es para que uno tenga entrada legal y ahora sí pueda calificar para la residencia. Oiga, ¿y no habla un parole in place, un permiso de esos para ir a pistear nada más a Tijuana y luego ya regresar, abogada? Morris, no existe un parole de ese tipo, que ser algo humanitario y no creo que lo consideren ir a tomar algo humanitario. Atrevimiento el tuyo, pues de hacerle esa pregunta aquí a la abogada. No. Pues para divertirse uno. Abogada, pues. Acabamos de perder 30 segundos con este hombre acá. ¿Y por dónde regresas a casa? Por el Freeway Show. Sigue escuchando el podcast más divertido. El podcast del Freeway Show. ¿Cuál otro? Tiene una pregunta Ivette para la abogada Leti Valencia. Ivette, la abogada te está escuchando. Adelante con tu pregunta. Hola, buenas tardes. Sí, mire, lo que sucede es que yo ya soy aprobada para la residencia, pero no me ha llegado ningún documento ni nada. Nada más me dijeron en la corte que estaba aprobado el caso y tengo DACA. Entonces, quería saber si podría aplicar por el Advance Pro y poder salir, aunque no me haya llegado la resolución de la corte aún. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Si te cerraron tu caso con la corte, o no sé si eso fue lo que aprobaron, pero casi siempre cuando aprueban algo en la corte es porque van a cerrar tu caso. Entonces ahora el que tiene el poder de solicitar la residencia es la agencia de inmigración, no la corte. Pero si tienes tu DACA vigente, entonces claro que sí puedes solicitar un advance parole para ahora sí salir del país sin activar cualquier castigo e ingresar de manera legal. ¿Bien? ¡Ándale! Háganle la pregunta a la abogada correcta, a la persona correcta, como la abogada Leti Valencia de la Liga Defensora. Mira, abogada, tenemos también con nosotros a Oscar. Oscar, la abogada te está escuchando. Adelante con tu pregunta. Sí, buenas tardes, abogada. Mi pregunta era si un menor de edad, ciudadano americano, estuvo presente en una balacera, califican los padres como para la visa U, una calificación indirecta, ¿no? Era mi pregunta. ¡Anda! Ok, buena pregunta. Sí, para que los padres puedan calificar como víctimas indirectas, tenían que ayudar a que sus hijos estuvieran en la investigación. So, los hijos, si son menores de edad, no pueden hablar con la policía sin tener un adulto allí y tampoco pueden, pues, manejar a la estación de policía. Entonces, si el padre o la madre ayudaron en la investigación y también cooperaron cuando la policía te estaba pidiendo evidencia o que fueras testigo, entonces sí puedes calificar para la víctima indirecta. Es muy importante que también el reporte de policía tenga el nombre del padre, porque eso ayudaría mucho a establecer que sí fuiste víctima indirecta. Ay, eso, muy buena pregunta también. Qué bárbaro, me dan ganas de aplaudirle a la abogada. Estamos hablando con la abogada Leti Valencia y recuerden teléfono para que le marquen ahorita mismo 1-800-333-3676. Oye, tenemos a Rogelio con nosotros. Oye, está bien fluida, bien rápido el día de hoy. No, el día de hoy, Rogelio, la abogada viene lista. La abogada Leti Valencia te está escuchando. Adelante con tu pregunta. Rogelio. Buenas tardes. Mi pregunta es que yo entré en el 94 ilegalmente y salí en el 2000 y volví a entrar en el 2001, pero nunca me han agarrado. ¡Anda pues! Y tengo mi señora ciudadana y tengo dos hijas mayores de 21. Quería saber si tengo alguna posibilidad de arreglar
o porque muchos abogados me han dicho que como entré dos veces ya no puedo. A ver. La ley del 97 que salió es cuando aplican los castigos. O después del 97, si usted está en los Estados Unidos con presencia ilegal y luego sale del país después de acumular más de un año, se activa el castigo de los 10 años. Pero si después de tener ese castigo uno vuelve a ingresar de manera ilegal, ese castigo se convierte en un castigo permanente. Entonces, sí, tienen razón. No calificas a raíz de tu matrimonio con tu esposa ciudadana ni por tus hijos. Lo único que puede curar este castigo permanente es una visa U o estar fuera de los Estados Unidos por 10 años. O sea, que lo agarren a catorrazos a este señor. ¿Verdad? Exacto. No, que no lo agarren, pobrecito, espérate. Tenemos a David con nosotros. David, te escucha la abogada Leti Valencia. Adelante con tu pregunta. Panchito, Morris, licenciada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que, bueno, mi esposa es colombiana, ¿verdad? Y ella está aquí bajo asilo político. Entonces, eso se lo otorgaron hace apenas 4 meses. Okay. Quería saber si puedo empezar el proceso para pedir su residencia o tengo que esperar cierto tiempo. Ok, sí, ya le aprobaron el asilo, entonces después de un año puedes aplicar ya para la residencia. Tienes que esperarte un año después de la aprobación del asilo. Okay, perfecto, muchísimas gracias. Ahí está. Oye, ahí está. Para la gente que se está comunicando en el 1-844-370-4839, la abogada fuera del aire después va a estar contestando a preguntas, ¿ok? La abogada se va a quedar con nosotros fuera del aire, va a estar contestando a preguntas. El teléfono es el 1-844-370-4839. Abogada, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde se puede conectar con ustedes la persona que quiere ser representado y que triunfe en los casos? Uh-huh. Claro que sí, me pueden llamar al 1-800-333-3676, 1-800-333-3676, o también nos pueden visitar en defensora.com. Les recuerdo que la consulta es completamente gratis. Gracias, Morris y Pancho. Oye, abogada, una vez más el teléfono, por favor, una vez más su teléfono y sus redes sociales. Claro, 1-800-333-3676, 1-800-333-3676. También, por favor, visítenos en Instagram como @defensora, Facebook, TikTok y YouTube como @laligadefensora, donde allí pondremos muchísima información de inmigración y también me pongo los lunes a contestar todas sus preguntas. Oiga, abogada, a ver también si me puede sacar un permiso para que mi mujer me deje ir a Colombia. Ay. ¿Podría hacer eso por mí? Ya, abogada, ya, no le haga caso, por favor. Claro no le haga que caso. Sí, Morris. Gracias, muchas gracias por escuchar el podcast del Freeway. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros, compadre. Escúchanos todos los días en el app de Euforia o en la plataforma que escuches el podcast del Freeway Show. Así es, y te garantizamos que en el próximo episodio la volverás a pasar genial. Solo dale seguir y no te pierdas ningún episodio del Freeway Show.